Buenos días Israel, aleluya, qué bendición estar aquí en cabina en vivo, transmitiendo desde el sur de California para todos ustedes con mucho amor, aleluya. Y bueno, estamos aquí contentos porque el Eterno nos permite este tiempo de oración y de meditación en su bendita palabra, aleluya, lo que llaman en hebreo Edut que son los testimonios del eterno y los encontramos en los salmos aleluya y pues también es una misba una un precepto recitar estos edut estos salmos estos testimonios aleluya que pues encontramos como vuelvo a repetir en los salmos y que nos gozamos al momento de entonarlos para nuestro padre celestial porque es para engrandecer su bendito nombre. Aleluya. Bueno, um, buenos días, hermana Araceli. Aquí está mi hermana Araceli en cabina. Buenos días. Buenos días, amados hermanos. Pues es un gozo para nosotros estar buscando de nuestro Padre Eterno desde temprano en la mañana. Aleluya. En cuanto abrimos nuestros ojos y levantarnos a buscar el rostro de nuestro Padre, pues es lo mejor que se puede hacer recordarnos siempre de que no dependemos de nosotros mismos sino que nuestro Padre es todo para nosotros él es nuestro suplidor él es nuestro pronto auxilio él es nuestra ciudad moral él lo es todo para nosotros entonces y que lo estemos buscando es lo mejor que hay en la vida recordar que él es el creador de los cielos y de la tierra es nuestro Padre y que pues es una alegría saber de que de que lo tenemos a él y de que muy pronto él regresará y a qué pues a la promesa que nos ha hecho de entrar a lo Java, va al mundo venidero así es que muy pronto mm. seremos transformados y eso es lo, lo, lo bonito verdad de que estamos esperando y sea una cosa o la otra transformados o es, eh, resucitados pero algo va a pasar en nuestras vidas. Lo importante es que lo estemos buscando día a día. Hoy es el día que ha hecho el Eterno y es el día que tenemos que buscarlo. Aleluya. Bueno, vamos a continuar la clase que tenemos el día de hoy, que es uh, para el curso Retornando a nuestras raíces. Y bueno, hemos estado estudiando uh, toda esta cuestión para... Uh, o sea, dar estas clases para todos aquellos que apenas están comenzando en raíces hebreas y no saben la diferencia entre raíz hebrea, judaísmo y todo eso. Vamos a estar tocando, ¿verdad? Porque hoy es la continuación de la clase pasada. Es, nos quedamos en la cuestión de Shabbat. Y voy a, 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 aquí a leerles un comentario de alguien que encontré aquí, eh, uh, David Nesher, en la Internet. Y él habla un poquito acerca de cómo... Él empezó a ser bendecido por guardar Shabbat en, en su casa con su familia y da ahí algunos consejos. No vamos a, a, a leerles, dice así, con relación al ceder, al orden de la noche del Shabbat, ¿verdad? Entonces él da un guía paso a paso, pero lo que quiero leerles es este pedacito donde dice, para comenzar debemos tener siempre en cuenta que la clave para un Shabbat significativo es que no se debe sentir como cualquier otro día. Más bien, queremos crear un ambiente especial. Esto significa vestirse con nuestras ropas más lindas o las favoritas o las mejores que tengamos, comprar o preparar nuestra comida preferida y dejar un tiempo sin interrupciones para reflexionar y apreciar el verdadero significado de nuestras vidas. ¿Cómo nos libramos? Del ajetreo de la semana y pasamos a una mentalidad de Shabbat, la clave es deshacerse de las distracciones externas. Si está empezando a celebrarlo, trate de pasar toda la noche, vamos a decir, del comienzo de Shabbat, ¿verdad? Sin entretenimiento enlatado, por ejemplo, como la televisión, la radio secular, películas. <laughs> si usted es realmente valiente, hasta el teléfono, ¿verdad? Pero bueno, estamos refiriéndonos a lo que no tiene que ver con las cosas del eterno, porque usamos teléfono, usamos uh, texto, pero solo para las cosas del eterno, no para las cosas seculares. Entonces, esto nos ayuda a salir del ciclo semanal normal y nos dirige hacia la dimensión del Shabbat, ¿verdad? Otro punto bien importante es que... Usted puede invitar amigos para regocijarse también en el Shabbat, pero recuerde amigos que tengan la necesidad o el interés de guardar Shabbat, no cualquier amigo, porque si no le, le va a echar a perder su Shabbat, no cualquier familiar, porque eh, le van a, a, a echar a perder su, su Shabbat. ¿A qué me refiero? A de que si ellos no entienden lo que uno está haciendo, lo sagrado que es en el día, pues ellos están en su, en su asunto. Ellos están en sus, en sus cuestiones y siempre van a traer eso adentro de la mesa de Shabbat y es lo que no queremos. Queremos que sea algo sagrado y que los que vamos a invitar sean personas que estén interesadas en celebrar, o al menos, ¿verdad?, ya si no están interesadas en guardar el Shabbat, que están interesadas en saber por qué lo estamos haciendo nosotros y enseñarles de la manera correcta. Entonces, pues obviamente... Uh, tenemos nosotros que entender, ¿verdad?, que es bien importante que después de que ya planeamos nuestra comida de Shabbat, verdad, este, esto tiene, incluye hacer algunas compras varios días antes de Shabbat, ¿verdad? Para no estar pensando en el mismo día de Shabbat. Ah, que se me olvidó esto, se nos olvidó el otro, y luego correr a la tienda a comprar, porque eh, esa es una de las cuestiones que en Shabbat no, no debemos de hacer, ir hacia a hacer compras. Eh, mientras estamos nosotros eh, celebrando el Shabbat del Eterno. Así que pues todo esto debemos de, de tener cuidado que antes de Shabbat, pues tenemos que ir a la tienda a comprar lo necesario, verdad, para que ya cuando comencemos nuestro Shabbat, no tengamos uh, la necesidad de, de andar violando Shabbat por cosas que se nos olvidaron. Entonces, a uh, eh, una de las cosas que está prohibida es, eh, en, en Shabbat es buscar el alimento del día de Shabbat, por eso lo hacemos un día antes. Tenemos que tenerlo a la mano, no decir, ah, pues hoy oh, ya es Shabbat, hay que ir a comprar. No, 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 eso es un grave error, ¿verdad? Porque ya en Shabbat deberíamos estar descansando, reposando de todas nuestras obras y obviamente conectándonos, ¿verdad?, con, eh, con nuestro Padre Celestial. Bueno, aquí dice algo muy interesante el que, a diferencia. ¿Verdad? De nuestros hermanos de Judá, uh, muchas veces nosotros en comunidades eh, mesiánicas eh, hay necesidad de calentar el alimento. Ahora, fíjese bien, hay una diferencia entre calentar el alimento y cocinarlo, ¿verdad? Porque cuando se cocina, la, la, la cuestión de cocinar debería de hacerlo antes de Shabbat para que no le quite el tiempo eh, del, del estudio de la Torah y de la celebración de Shabbat. Sino que. Uh, solamente ya la comida la, 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 co la cocinamos an antes de Shabbat, y ya si acaso tuviéramos que, que calentar la comida para comerle un poquito tibia o caliente, pues se, se, se calienta. Pero, ¿verdad? claro que nuestros hermanos de Judá jamás harían esto porque ellos están, tienen la, el concepto de que no se debe de prender fuego en las casas, y de hecho, así lo dice la Torah, no se hallará uh, fuego. ¿verdad? O quien encienda fuego en, en vuestros hogares. Entonces, ¿a qué se refiere? Recuerde que encender fuego en los tiempos de hoy no es lo mismo que encender fuego en los tiempos antiguos. ¿Verdad? En los tiempos antiguos, para poder encender fuego y cocinar, tenían que ir al bosque y cortar madera, ¿verdad? A, a agarrar una hacha y, y a, era un trabajo arduo. Para, para los que ustedes, para los que saben lo que es cortar madera para prender una fogata, ya saben a lo que me refiero. ¿Verdad? Se toma horas de trabajo. Y al final, pues la cocinada y todo eso, o sea que en realidad se, se, no están celebrando ya Shabbat las personas, si están ocupadas cortando leña y aparte de eso, pues cocinando, ¿no? En el día de Shabbat, eso no se hace, eso se debe hacer antes. Ahora, la cuestión de la, de, de la recalentada de los alimentos, pues obviamente ya no tenemos que ir a cortar leña ni hacer trabajo arduo, sino simplemente se prende una hornilla de la estufa y ya, ¿no? Entonces, pues eh, mayormente lo que yo entiendo, con relación al fuego de Shabbat, ¿verdad? Porque recuerde que es algo simbólico también el fuego, que literalmente también representa todo lo que es ira, todo lo que es enojo. O sea, tampoco esto está bien que nos que se encuentre en nuestros hogares. Cuando nosotros entramos a la mesa de Shabbat, tenemos que tener shalom, ¿verdad? Nada de discusiones, nada de problemas, nada de altercados, nada de eso. ¿Verdad? Simplemente estamos en un reposo, reposando físicamente también y mentalmente. ¿Verdad? Porque el Shabbat, como lo dijo Yeshua, eh, fue hecho por causa del hombre. ¿Verdad? Por causa del hombre. ¿Para qué? Para que también el hombre descanse de sus obras, de su trabajo durante la semana y se recargue de fuerzas nuevas. Buenos días, hermana Raseli. Buenos días. Bueno, pues sí, nuestro Padre es maravilloso. Y, y eso es en sí el, el gozo, ¿no? De que, que aprendamos o nos entrenemos, hermanos, porque esto aquí es lo importante, su entrenamiento, porque normalmente nosotros tenemos costumbres o, o nos hacemos uh, de que siempre lo que hacemos cada día lo hacemos, ¿verdad? Pues aprendamos a, a, a usar el Shabbat ya como algo... que sea común para nosotros, o sea que saber, ok, ya viene Shabbat, ya es Erep Shabbat, principio de Shabbat. Entonces antes de eso, en ese día, por ejemplo, ahorita a nosotros que nos está cayendo el Shabbat uh, en el calendario griego, porque en el calendario del Eterno pues es Shabbat, pero en el calendario griego nos cae el miércoles al atardecer. Entonces desde el miércoles más temprano, es, eh, o sea ya del miércoles se debe de estar preparando, así como los, los, el pueblo de Judá que celebra de viernes a sábado, pues ellos ya desde el jueves ya están comprando su carne, sus cosas para el viernes. Entonces, nosotros pues tenemos que usar igual. Desde el martes ir a hacer sus compras, ya el miércoles temprano, ya estar comenzando a preparar lo que va a hacer para ese día, antes del atardecer. O sea, en, en sí, el miércoles temprano sería eso de comprar sus cosas un día antes de Shabbat y ya y no estar apresurado para ese día. Muy bien, nuestra casa debe estar limpia, limpiarla el un día antes de Shabbat, ¿verdad? Para que esté ordenada y tengamos un ambiente relajado. Entonces, uh, uh, un día antes de Shabbat, uh, uh, por, por ejemplo, mi esposa y yo nos estamos, usted sabe, antes de Shabbat estamos limpiando, estamos preparando el lugar donde vamos a estar eh, dándola para Shabbat, aunque no, no nos ve nadie, estamos en, en, en nuestro hogar aquí, ¿verdad? De, pero de todas maneras, es, es para el Eterno. Entonces, uh, yo no puedo hacer algo, algo de la, estar eh, relajado a gusto si veo todo el tiradero. Entonces, es bien importante un día antes, ¿verdad? Eh, preparar el lugar donde vamos a estar celebrando el Shabbat limpio y, este, y, y, en or y un, bien ordenado. Pero también recuerde que es bien importante, ¿verdad? Que... También estudie, <coughs> perdón, estudie su porción uh, escritural antes de Shabbat para que cuando usted esté a la mesa con su familia puedan comentar de la de la porción de la parachar, verdad, y eso es lo que literalmente. Uh, va a, puedo decirlo de esta manera: va a dar una buena bienvenida a los ángeles de Shabbat y al, y al, y al Raja Kodesh y a Yeshua, ¿no? O sea, porque él eh, se, eh, entiende que estamos nosotros teniendo un celo. Por celebrar el Shabbat como no cualquier otro día, sino un día especial y diferente. Entonces, hay una, una historia de nuestros hermanos de Judá que dice que, como a las 3 de la tarde, ¿verdad? Esto ya es cuestión de ellos, pero ustedes, eh, hay algo de verdad en ello. Que, como a las 3 de la tarde, el día de Shabbat, o, o sea, cuando ya se está acercando Shabbat, eh, le llaman Erev Shabbat, antes de recibir el Shabbat. Uh, se eh, dice que viene un ángel, vienen dos ángeles, uno bueno y uno malo, ¿verdad? Y el ángel eh, bueno se asoma y ve que ya la persona está preparada para el Shabbat y todo, y, y el ángel malo también mira eso, entonces dice el ángel, bueno, que sea, que la paz que va a ver en este Shabbat, también prosiga para el siguiente Shabbat. Entonces el ángel malo en contra de su, de su de su, ¿cómo se dice? de su propia decisión tiene que decir amén, ¿verdad? Porque no tuvo otra más que decir, este estuvo preparado y no hubo nada que le, le, le pudiera estorbar su shabar, entonces el ángel malo tiene que decir amén, pero si por el contrario... Se acercan los dos ángeles y ven un desastre, ¿verdad? Y ve que no hay, no, no hay nada preparado y que no hubo celo para hacer nada de las cosas del Shabbat. Entonces el ángel, eh, eh, y que todo es un desorden, entonces el ángel malo dice: Que sea así también para el próximo Shabbat. Y entonces el ángel bueno no tiene otra que, que responder: Amén también. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente que no tiene celo para celebrar Shabbat, pues siempre va, va a ser lo mismo, ¿verdad? Y, pero, pero por el contrario. Los que estamos siendo entrenados para guardar y, y celebrar Shabbat como al Eterno le, le agrada, pues cada vez nos vamos a ir perfeccionando. Por eso cada Shabbat lo vamos a hacer mejor, ¿verdad? Entonces, dentro de las cuestiones que se necesitan, y lo voy a hablar a nivel de congregación, ¿verdad? Puede ser ahí usted en, en su hogar, tal vez eh, con su familia, pero también puede ser que tenga un grupito de personas o invitados. Entonces, le voy a dar más o menos eh, lo que necesita para celebrar Shabbat. Con Correctamente. Primero, acuérdese, debe de tener una cajita de sedaca para, para que la gente pueda ofrendar y esa ofrendita se levante para, para obras de beneficiosas, ya sea para el pobre o para lo que se está realizando para ese chavar en comunidad. ¿okay? Uh, ahora, no hay necesidad de pedir dinero. La gente va a saber que hay una cajita ahí y ellos mismos solitos van y, pide y, y ponen, depositan. No hay necesidad de estar pide y pide y pide. Ok, no se pide. ¿Verdad? Simplemente ahora recuerde, esta cajita se reserva para el final, al final de Shabbat. No re, uh, recuerde que en Shabbat no se debe de manejar dinero, por lo que la cajita está ahí para finalizar Shabbat. Y cuando ya, eh, eh, o, o, uh, después de orar y cerrar Shabbat, fíjese bien, porque se termina, se supone que se termina al oscurecer. Eso quiere decir que al oscurecer ya es otro día para nosotros. Entonces viene a ser el uh, Yom, Yom Rishon, que es el primer día de la semana. Y es lo que mucha gente no entiende. Cuando dicen que los apóstoles se reunían el primer día de la semana, ¿era despuésito de Shabbat? O sea, porque despuésito de Shabbat es el primer día de la semana. Entonces, ahí es donde se levantan las donaciones y las ofrendas, porque ya se terminó Shabbat. Se da cuenta. Entonces, despuésito de Shabbat, ahí está la caja de sedaca de, para, para ofrendas. Si alguien quiere, desde ya, antes de irse a su hogar, eh, ofrendar algo. Muy bien. Luego necesitamos, eh, para las personas que van a aprender... Eh, eh, una, una or, una luz o una vela como le llaman, ¿verdad? De Shabar. Eh, usualmente lo, nuestros hermanos de Judá lo hacen una, una, prenden una vela por cada, cada miembro de la familia, pero ¿qué tiene que ver la vela? ¿Verdad? O sea, porque hay algo que hay unos que no lo hacen, hay otros que sí lo hacen, pero literalmente, pues tiene que ver con eh, literalmente guardar. ¿Verdad? Cuidar el Shabbat, la santidad del Shabbat. Para eso se, se enciende la vela. O se representa el recordatorio y el cuidar del Shabbat. Entonces, ¿verdad? Por eso, se, según nuestros hermanos de Judá, prenden la velita antes de comenzar Shabbat. ¿Verdad? Como unos 15 minutos antes de comenzar Shabbat. Y después de ahí, pues, uh, significa eso, que estamos pendientes, cuidando. De la santidad del Shabbat guardándolo, ¿verdad? Eh, eso es opcional, como le vuelvo a repetir. Ahora, tiene que tener un mantel limpio para la mesa, tiene que tener algunas florecitas ahí o decoraciones para Shabbat, una uh, copa de Kiddush, que viene a ser para tomar el vino de, de, de la bendición que vamos a hacer ese día de, de, para Shabbat. Luego, necesitamos, claro, vin, vino y jugo de uva para niños o personas que no pueden tocar el, el alcohol. Necesitamos el pan Jalá, que es un pan trenzado, ¿verdad? Que literalmente se cocina para Shabbat. Después vamos a darles la, la, la ¿cómo se llama? Sí. La receta. Eh, y, oiga bien, necesita un cobertor para ese pan, para que no esté hacia la intemperie nada más. Entonces necesita un cuchillo para partir. Eh, necesita también, esto es opcional, un poquito de sal, porque cuando se come el pan, jalá, algunos tienen la costumbre de echarle poquita sal para recordarnos que nosotros somos la sal del mundo, ¿verdad? La sal de la tierra. Ok, un recipiente con miel para recordarnos también de que lo que vamos a estar meditando es la palabra del bendito sea en ese día, que la palabra del Eterno es miel a nuestra boca, amén, a nuestra vida. Luego tenemos también una base, una base para el lavado de manos con una toalla también eh, eh, especial, ¿verdad? Bonita uh, para que uh, podamos secarnos las manos después de lavarnos las manos y poder tocar el pan que se va a repartir. ¿Verdad? El pan de chavar a, a la comunidad, porque el que hace la bendición para el pan, pues tiene que repartirlo. Ok, tenemos que tener para el final de Shabbat, eso es opcional también, ¿verdad? Este, bueno, eh, de hecho, eh, lo que es eh, regla, tiene que tener un himnario de cantos de Shabbat, ¿verdad? Y después, la, lo opcional es la vela trenzada de seis, de seis hilos que representan los seis días de la semana y que la aprendemos para que el Eterno nos bendiga en esos seis días. Porque el Shabbat recibe su bendición propia. Él dice que el Eterno bendijo el día de Shabbat, ¿verdad? Lo, lo, lo santificó. Ahora, pero los seis días de la semana son diferentes a Shabbat. Por eso es que nuestros hermanos de Judá y mucha comunidad mesiánica aprende su vela trenzada de seis or, orot, de seis luces o seis eh, velitas que representan los, la bendición para los seis días de la semana. Luego tenemos una cajita con, una, con especies aromáticas, ya sea clavo uh, o cualquier otro, otro tipo de, uh, 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 de, de especie aromática, ¿verdad? Y pues uh, vamos a estar dando el, el, el orden, cómo va, va a ir eh, todo, eh, no sin antes dejar que mi hermana comente algo, hermana Araceli. Amén, aleluya, pues sí. Es, es algo que tenemos que irlo aprendiendo, hermanos, todos, uh, poco a poco lo que es uh, Shabbat. Principalmente como estaba diciendo, de que sí es importante que si al abrir Shabbat, si podemos, pues normalmente se ponen dos velitas. Eso es lo que se pone normalmente. Y, y, y sí es bueno porque se, se siente el ambiente más de, de Shabbat. Y igual cuando hacemos el jalá, pues lo que es el pan. El jalá, pues sí, practicarlo también, o sea, porque recuerden que todos nosotros venimos de las naciones y no nacimos ya habiendo todo esto, pero gracias a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de retornar, retornar a, a casa y conocer qué es lo que el Padre quiere y principalmente él, Él nos pide guardar Shabbat, observar Shabbat. Aleluya. Uh, tal vez no tengamos el tiempo de cubrir la receta el día de hoy, pero las vamos a subir a nuestra página de El Yo Soy en librería virtual. Para que busque usted, le vamos a poner ahí una buena receta para hacer este pan. Ok, uh, pero hoy tal vez no alcancemos a cubrir la receta. Eh, el orden de Shabbat. Primero, la cabeza de la familia dice lo siguiente. De cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Durante seis días se trabajará, pero el séptimo día será de completo reposo, santo a Jehová. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas las generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Luego la ama de casa recita, bendito eres tú, Jehová, Elohim nuestro. Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos, nos mandaste a hacer una luz a las naciones y nos diste a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Recuerde, se lo estoy dando solamente en español, ¿verdad? Porque todo eso también va en hebreo, pero para el, para el principiante está bien que lo haga en español. Muy bien, el ama de casa enciende las orot, las velas y desea a todos Shabbat Shalom y todos responden. Shalom Shabbat o Shabbat Shalom, ¿verdad? Como quiera que sea. Usualmente en hebreo cuando uno dice Shabbat Shalom, no es correcto repetir lo mismo, so, lo dicen al revés, Shalom Shabbat, la respuesta, ¿verdad? O Shabbat Shalom, como usted quiera, pero lo importante es que tenga Shalom en Shabbat. A continuación, el ama de casa se levanta eh, y levanta las manos y recita esta oración. Uh, Señor del universo. Acabo de encender estas velas en honor del Shabbat, como está escrito, y llamarás al Shabbat deleite, consagrado a la gloria del Eterno. Que el efecto del cumplimiento de este precepto traiga consigo las divinas bendiciones de una vida feliz sobre mí y sobre los míos. Concédenos tu gracia, haz que more tu presencia entre nosotros y que sea yo digna de andar en tus caminos, fiel a tu torá y fiel a tus preceptos. Protégenos a to de todo género de humillaciones, de dolor y de preocupaciones. Concede a nuestro hogar la paz, la luz, la alegría para siempre en el nombre de nuestro amado Yeshua, el Mesías. El esposo lee la siguiente. Bendición para la esposa, mujer ascendosa, quién la hallará, su valor supera en mucho a la de las joyas, en ella confía el corazón de su marido, no carecerá de ganancias, ella le trae bien y no mal todos los días de su vida, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos, nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara, fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua, ella vigila. A la marcha de su casa y no come el pan de ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Después la esposa lee la siguiente bendición para el esposo. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Luego el orden del Shabbat viene entonces de la siguiente manera. El esposo lee la bendición para los hijos. Primero la bendición para todos, que viene a ser esta. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti piedad. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del príncipe de paz, Yeshua el Mesías. Lo quiere decir en hebreo es... Baruata Jehová ok, perdón, es el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre, sobre ti y ponga en ti shalom. que okay, vamos a decirlo en hebreo. Yvarejeha Jehová beishmereja. Yaher Jehová panabeleja, bijuneca yisai Jehová panabeleja, beyasem leja shalom. ¿Verdad? Es lo que es en hebreo. Para los hijos, que el Señor te haga como a Efraín y a Manasés, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Para las hijas, que el Señor te haga como a Sara, Rifka, a Sara, Rebeca, Raquel y Lea, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Ok, el hijo, uno de los hijos, lee la siguiente bendición para sus padres. Eterno, misericordioso, bendice a mis amados padres que dirigen nuestro hogar y nuestra familia en el nombre de Yeshua Hamashiach. Muy bien, el esposo se pone de pie, ¿verdad? O lo puede hacer sentado y levanta la copa de vino y realiza lo que se llama el Kiddush que es la santificación del día de Shabbat, comenzando con la siguiente porción de la escritura. Y fue y la, la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Ahora el esposo dice... Eh, con su permiso, distinguidos presentes, y todos responden, Lehaim, para la vida. A continuación se recita la siguiente bendición por el vino. Bendito eres tú, Jehová, Elohim nuestro, Rey del universo, Creador del fruto de la vid. Y todos responden, Amén. El esposo continúa la oración diciendo, Bendito eres tú, Jehová, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos, te complaciste en nosotros y con amor y agrado nos has legado el Santo Shabbat en memoria de la obra de la creación, pues este es el primero de los días de santa convocación en recuerdo del éxodo de Egipto y en recuerdo de nuestro amado Yeshua, el Adón, el Señor del sábado y... Perdón, del Shabbat, aquí le ponen sábado, pero es Shabbat, el Señor de Shabbat. Y tú, Shabbat Santo, nos has legado con amor y agrado. Bendito seas tú, eterno, santificador del Shabbat. Amén. Todos responden, amén. Después de esto, se comparte el vino pudiéndose hacer de dos formas diferentes. Unos a veces tiene la costumbre de tomar eh, la copa y pasarla a los demás, una copa grande, ¿verdad? Pero hay otros que se sienten mejor con simplemente pasar la botella de vino y que cada quien se sirva el vino que va a tomar. Entonces eso lo dejamos a opción, ¿verdad? Muy bien, a continuación se realiza la siguiente bendición por las barras del jalá, de, de, del que es el pan de Shabbat. Y se dice de la siguiente manera, bendito eres tú, Jehová, Elohim nuestro, Rey del universo, que produces el pan de la tierra. Y todos responden, amén. Entonces el esposo parte un trocito del ejem y lo, y lo, y lo reparte, ¿verdad? O reparte pedacitos a las, a las personas o también... Puede que ya los pedacitos alguien de antemano los haya partido para que cada quien tome un pedazo. ¿Verdad? Entonces también esto es opcional. Ya sea que se pas, pase el pan y cada quien arranque su pedazo. ¿Verdad? O de que ya tengan pedastrocitos ya formados para que la gente que está participando simplemente tome un trocito de pan. Muy bien. Entonces lo que hacen después de allí, nadie come hasta que todos com, uh, comen juntos. ¿Verdad? Y entonces dice así. Al final, eh, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y todos responden, amén. Aleluya. Así que eh, todos se desean Shabbat Shalom, mientras que todos se saludan, se cantan canciones de Shabbat, mientras que nos preparamos para la cena. Después de que ya, eh, ya que está lista la cena, se sirve y se come. ¿Verdad? Eh, todos comen juntos ahí, en, eh, gozándose, hablando de la porción de la escritura, como lo dije anteriormente. Y pues se eh, goza uno en este tan hermoso día, ¿verdad? Tan, uh, eh, un día tan, tan importante. Después de, de, de comer, ¿verdad? Como dice eh, eh, perdón, Deuteronomio 8, 10 al 11, comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno. Entonces se hace una bendición que es la siguiente, bendito eres tú eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, el Elohim por cuya bondad nos alimenta tanto a nosotros como a todo el mundo, con gracia, benevolencia, holgura y misericordia. Tú proporcionas el pan a todas las criaturas porque tu benevolencia es eterna. Eh, y por tu inmensa bondad nunca nos faltó ni nos faltará jamás el sustento. Hay algo bien importante. Cuando decimos aquí, tú proporcionas más bien el alimento, no necesariamente solamente el pan. Lejem quiere decir alimento, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice de la siguiente manera, pues tú alimentas a todos. Tu mesa está preparada para todos. Tú preparas alimento y sustento para todas las criaturas que creaste con tu misericordia y tu inmensa bondad, tal como está escrito, abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo, bendito eres tú, eterno, que sustenta a todo ser viviente, en el nombre bendito de Yeshua, nuestro Mesías, amén y amén. Aleluya. Bueno, uh, ese es el ceder de Shabbat y hasta aquí ya hemos terminado el estudio que está relacionado. Con el día de Shabbat. Hermana Araceli, las últimas palabras antes de salir. Pues solamente que nos esforcemos, hermanos. Es solo una práctica. Todo es una práctica. Entonces, ah, pues hay que, hay que esforzarnos por hacerlo. Ah, y todos estamos en ese proceso. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, aprender, por ejemplo, hacer el halá que no está tan difícil. Aquí está una receta pequeñita que dice, bueno, la puede darme así dice, rapidito. Levadura dos cucharadas, azúcar dos cucharadas, agua tibia una taza, harina cuatro tazas, huevos uno, aceite de oliva media taza, miel de abeja media taza y sal una cucharadita. Eso es lo que se pone, se revuelve todo y ya ve que como tiene levadura, pues lo tiene que dejar que se que se que, que crezca. Y ya después de ahí, pues ya nomás hacer, hacer lo que es la, la el, el jalá, como se hace, como trenzadita y meterla al horno. O sea, no hay nada difícil, ya ve que la receta las encuentra por todos lados, nomás métase al internet y va a encontrar recetas por todos lados. Lo importante es practicar y que poco a poco pues se va a ser experto en hacer pan jalá. Entonces, pues ese, ese es el esfuerzo de cada uno de nosotros, de que cada Shabbat, pues seguir practicando para que el siguiente Shabbat nos vaya mejor. O sea que... Es una práctica, entonces seguir, seguir con eso hasta que nos perfeccionemos celebrando Shabbat. Amén, aleluya. Bueno, amados, hemos llegado al final de este estudio y esperamos que usted pueda repasarlo. Ahora recuerde, es simplemente una guía, no tiene que ser exactamente como lo, lo estamos uh, uh, presentando aquí. Cada hogar es diferente, pero uh, esto es solamente... Recuerde para recibir Shabbat. Ya después en el día siguiente, pues usted puede conectarse con nosotros para el estudio de la Parashat, ¿verdad? Que es lo que hacemos nosotros y y, y nos gozamos en ese día también que. Eh, platicamos y comentamos sobre la porción escritural semanal. Eh, por el momento hemos llegado, como vuelvo a repetir, a este, eh, fina al final de este programa y lo, no, se, no se desconecte porque tenemos el siguiente tema a las 7 de la mañana, en unos 10 o 15 minutos. Hermana Araceli, nos despedimos ya. Bendiciones a todos mis amados hermanos y sigamos adelante. Pues yo creo que de esta manera podemos aprender mucho más si nos esforzamos todos y pues el, el unirnos, aunque no estamos en el mismo lugar, todos en diferentes lugares, pero aquí por medio de Radio Shalom podemos unirnos a buscar de la presencia de nuestro Padre Eterno. Y para todos aquellos que no han hecho sus exámenes, por favor, amados, hagan sus exámenes. Tenemos ahorita dos exámenes que tenemos ahí eh, que deben de completar. Si ya lo hizo, felicidades, pero si no lo ha hecho, entonces pues eh, hay que ponernos a... Como dicen por ahí las pilas, porque ya viene el otro examen, estoy preparándoles el otro examen que va a incluir este, esta clase que acabamos de, de, de tocar.